Saludos y bienvenidos una vez más a este programa Tu Salud Informa. En el día de hoy nos encontramos en la base de emergencias médicas municipal en La Guancha, en Ponce, donde un paramédico nos hablará sobre el sistema 911. Como siempre, agradezco a nuestros colaboradores, quienes semana tras semana nos acompañan y nos brindan lo más importante acerca de temas de salud. Ahora pasamos al primer segmento de hoy con tu cardiólogo favorito, el doctor Rigoberto Ramos González. Adelante, doctor. Saludos, bienvenidos una vez más a tu programa favorito, Tu Salud Informa. Como es de tu conocimiento, en estas últimas semanas, en esta gran época de Navidad, hemos estado hablando de cómo cuidar tu corazón y tu sistema cardiovascular durante esta época. Hablamos en el primer programa sobre la importancia del descanso, que es el momento en que tu corazón va a disminuir su ritmo cardíaco, disminuye su presión, de forma tal que puedas mejorar al otro día, tener una mayor cantidad de fuerza y sentirte mejor. Y quizás habíamos hablado y especulado de la posibilidad de que esto fuera parte del secreto de la juventud. Por otro lado, hablamos en el segundo programa sobre el consumo de comida, que debe ser pequeño, tiene que ser moderado, tiene que ser de acuerdo a tus condiciones de alta presión, colesterol, diabetes, enfermedad aterosclerótica, y que debe haber un tiempo de descanso, ¿verdad?, luego de cada comida, de forma o de reposo, para que haya una buena digestión, y dependiendo la cantidad o de comida y dependiendo también de la enfermedad que puedas tener o cuán bueno esté tu sistema cardiovascular, es el tiempo de reposo, entre media hora o una hora, y aquellos pacientes o personas que tienen enfermedad cardiovascular severa, pues quizás mucho más tiempo. Y que si vas a comenzar algún tipo de actividad luego de esta ingesta de comida para tu condición cardiovascular, comiences una actividad leve y poco a poco puedes aumentar de acuerdo a cómo te estás sintiendo. Acuérdate que tu corazón está ayudando a trabajar en la digestión, enviando toda la sangre a los intestinos, y si hay enfermedad en la tubería, pues puede ser que se esté disminuida ese flujo y que requiera más tiempo la digestión. Ahora hablaremos sobre sustancias que muchas veces consumimos de forma legal, como es el alcohol, en nuestro país, en esta época navideña, pero que el consumo de la misma puede ser peligroso si se hace de forma inapropiada. Sabemos que de una a dos copas de alcohol diarias podrían ayudar al sistema cardiovascular. Obviamente no está recomendado para aquellas personas que tienen la enfermedad de alcoholismo. Son aquellas personas que al tomar o ingerir tan siquiera una copa no pueden parar dejar de beber, y por lo tanto se intoxican de forma peligrosa. Y el alcohol no tan solo puede causar su muerte y problemas cardiovasculares serios, sino que usted puede causar la muerte de otras personas, hacer daño psicológico, social, a su familia y a otras personas a su alrededor, que sin estar intoxicados usted no lo haría. Así que, ¿qué produce el alcohol a nivel cardiovascular? En algunos pacientes, dependiendo del tipo de concentración y porciento de alcohol de la bebida, puede estar causándole daños, por ejemplo, a la presión arterial, aumentando la presión arterial. La presión arterial en aquellos pacientes hipertensos no controlados y aquellos hipertensos controlados que aumente de forma exponencial o demasiado altas, puede ser peligroso si la de arriba aumenta demasiado para causarle daño a nivel cerebral y causar derrames cerebrales. Hablamos también de la presión diastólica, en la cual pues sabemos nosotros que es importante esa presión para que aumente el flujo de sangre a sus coronarias, y esta puede ser alterada también debido al consumo de alcohol. Así que por lo tanto, el alcohol ya automáticamente le puede causar problemas a nivel de la presión. A la misma vez, el alcohol puede causarle problemas de irritabilidad al corazón, causando arritmias, taquicardias supraventriculares, que usted puede sentirla como palpitaciones o algunos latidos, algunos brincos en el corazón, eventualmente taquicardias supraventriculares. Aquellas que son bien rápidas pueden causar una disminución de flujo sanguíneo al cerebro y causarle desmayos o problemas mayores. Algunos pacientes, si combinan con enfermedad aterosclerótica, puede causarle
sea, arritmias mucho más severas. Así que el consumo de alcohol tiene que ser con mucha moderación y mucho cuidado para todos los pacientes, todas las personas. Que Dios los bendiga. Este es el doctor Rigoberto Ramos González, cardiólogo. Esperamos que tenga una feliz Navidad. Nuestro teléfono es el 787-484-2287. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Ramos, por tan interesante información. No te retires, que vamos a unos comerciales, pero regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. Puerto Rico Media Design ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual, postproducción en video, desarrollo de páginas web, diseño gráfico, publicidad impresa, campañas publicitarias. Visítanos www.prmediadesign.com. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/tusaludinforma. ¿Sabía usted que por primera vez en la historia del VIH, un paciente luego de sufrir muchos años de esta condición, luego de un trasplante de médula ósea dio negativo? Ahora pasamos al Professional Hospital en Guaynabo con el doctor Leonardo Valentín. Adelante, doctor Valentín. Buenas noches a la doctora Echevarría, a los amigos televidentes. Mi nombre es el doctor Wilmer Valentín. Les hablo desde el Professional Hospital en Guaynabo y en la noche de hoy le voy a hablar sobre arteriografía digital. Lo que conocemos como cateterismo de las piernas o arteriograma. Estos estudios se usan para el diagnóstico y de evaluación de diferentes condiciones en el árbol vascular. Estos estudios hoy día se hacen bajo anestesia local, es un procedimiento relativamente sencillo que en la mayoría de los pacientes se da de alta y se va el mismo día. Como le dije anteriormente, se utiliza anestesia local y se hace en una sala como la que ustedes están viendo en estos momentos. Con estos estudios podemos descartar diferentes patologías del sistema arterial de los pacientes y podemos diagnosticar y evaluar y definir qué procedimientos hacemos para poder resolver los problemas de los pacientes, tanto sea por medios invasivos como por métodos no invasivos. En las imágenes que ustedes verán a continuación, vamos a estar describiéndoles los procedimientos de arteriograma que se hacen bajo anestesia local. El paciente está despierto, podemos hablar con él, conversar con él, y con anestesia local logramos que el paciente se sienta cómodo y no tenga dolor. Se pone una aguja en la ingle usualmente, por donde introducimos una guía, que es como si fuese un alambre, por donde vamos a pasar por encima de ese alambre un tubito bien, bien pequeño. Por este tubito lo vamos a llevar a las diferentes partes del sistema arterial que estemos evaluando. Puede ser los brazos, puede ser la aorta en el pecho, puede ser la aorta abdominal, las arterias carótidas. Y una vez allí este tubito, vamos a inyectar un método de contraste. El método de contraste es un líquido que opacifica las arterias y nos deja ver los diferentes detalles o patologías o oclusiones o estrecheces del sistema arterial de los pacientes. Hoy día contamos con una tecnología también que podemos inyectar CO2, que es un gas que lo utilizamos específicamente en estos pacientes que tienen insuficiencia renal y no se pudiese hacer el procedimiento de manera tradicional en cual se inyecta un medio de contraste que tiene un potencial de dañar los riñones.
Una vez estamos inyectando este método de contraste, vamos tomando diferentes placas o vistas del área que nos concierne y así podemos determinar qué está bien y qué está mal en los pacientes. Como le dije anteriormente, con estas placas podemos decidir qué es el mejor procedimiento a llevar a cabo en los pacientes para resolverle sus problemas. Hoy día podemos resolver el problema en una sala como esta que estamos aquí, donde no necesita el paciente operación y podemos, a través de ese mismo tubito, introducir unos artefactos que reparan las estrecheces o destapan las arterias. Cuando esta tecnología no es posible, pues siempre podemos recurrir a las técnicas convencionales de los bypass. Como ustedes han podido ver, mis amigos, esto es un procedimiento sencillo que se hace con anestesia local y el paciente no se queda hospitalizado, se va el mismo día. Esto ha sido todo por hoy. Para el programa Tu Salud Informa, el doctor Wilmer Valentín, desde el Professional Hospital. El número de la Clínica Especializada de Circulación es el 740-8787. Muchas gracias, doctor Valentín, por tan interesante información. En el día de hoy me encuentro con el paramédico Alexis Feliciano, quien ejerce funciones en el municipio de Ponce en emergencias médicas. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, usted. Gracias. Bien. Yo quiero hacerte varias preguntas sobre el sistema 911 para que nuestro público tenga una idea de cómo funciona básicamente en Puerto Rico. ¿En qué consiste el sistema 911? Pues bien, el sistema 911 consiste en la activación ya sea de un personal adiestrado, al igual que en unos vehículos debidamente preparados para atender cualquier situación de emergencia. ¿Qué preparación debe tener una persona que quiera ser paramédico? La preparación puede variar, puede ser los estudios en emergencias médicas, tanto en un curso técnico o en un grado asociado. E independientemente, sea un grado asociado como de técnico, uh-huh, el paramédico debe tomar una licencia, una reválida, que le va a permitir obtener una licencia ya sea de técnico de emergencia médica, paramédico o básico. ¿Y cogen una reválida? Tengo entendido. Sí, tienen que tomar una reválida por separado, okay, para cada una de la respectiva licencia. Eso es bien importante, amigos televidentes, para que ustedes estén tranquilos de que la vida de ustedes no está en manos de cualquiera, sino de un personal debidamente certificado. Te pregunto, Feliciano, ¿cuáles son las llamadas más frecuentes que recibes en tu base? Por lo regular, las llamadas más frecuentes son relacionadas a casos de medicina. En un segundo lugar estarían los casos de trauma y en un cierto porcentaje los casos que no son emergencias realmente. Ok. ¿Es mucho? ¿Es mucho el volumen de llamadas que se recibe que no son emergencias reales? Pues la realidad es que sí, se recibe todo tipo de llamadas, entre ellos los que realmente sí son emergencias y los que no son emergencias. Ok. Bajo tu perspectiva, dame, por ejemplo, tres ejemplos de lo que son emergencias reales. ¿Dolor de pecho? Pues un dolor de pecho que pudiera desarrollar algún tipo de infarto. En fin, una emergencia pudiéramos definirlo como aquella situación donde la vida de la persona esté en riesgo o comprometida y que necesite una asistencia médica en las primeras horas. Importante saber esto, compañeros, porque el sistema 911 básicamente funciona con emergencias reales. No gastemos recursos en llamadas que realmente no lo ameritan, en cosas que puedes resolver con tu médico de cabecera o visitando tú una sala de urgencias. ¿Tienes alguna anécdota, Alexis, que nos puedas contar? Anécdota, realmente en este tipo de trabajo hay muchas, a diarios pasan, desde escenas donde mientras atendemos personas nos tiran piedras, escenas desde que llegamos nos llaman por una situación donde la persona no puede respirar y cuando llegamos la persona está con las maletas esperándonos fuera en la avenida. Recientemente, wow, tuve un caso donde me llamaron por un dolor abdominal de una persona embarazada. Uh-huh. Cuando llegó a la escena, el dolor abdominal eran contracciones de parto y terminamos entonces nosotros haciendo el parto en la ambulancia de aquel supuesto dolor abdominal. ¡Wow! Increíble. ¿Tiene algo que envidiarle el sistema 911 de Puerto Rico al de Estados Unidos? Bueno, la realidad es que pudiéramos nosotros adaptar varias de las maneras en que ellos funcionan. Uh-huh. Entre ellos, los protocolos, algunos de ellos, la manera en que ellos funcionan en cuanto a la respuesta, las preparaciones, entre otras cosas que pudieran entonces mejorar el sistema de Puerto Rico en general, ya sea desde la compensación de adiestramiento y o sueldo. Ok.
te pregunto, ¿qué en particular debe tener en cuenta una persona que llama al 911? ¿Qué información básica? Bueno, lo básico que debe tener, de hecho, la persona que está recibiendo la llamada le va a hacer una serie de preguntas organizadas, pero debe tener en cuenta un número de teléfono y no utilizarlo, por lo menos en lo que llega la ambulancia o una respuesta al lugar del incidente. Debe tener en cuenta la dirección completa y exacta de dónde están ocurriendo los hechos y algún punto de referencia que pudiera ayudar al personal a que pudiera llegar más rápido, algún garaje, alguna panadería, nada que pueda moverse, por ejemplo, algún vehículo que esté en ese momento pasando, pues eso no sería un punto de referencia. Okay. El garaje de Luis, okay, a la izquierda, por ejemplo, algún punto de referencia. Como entiendo, entiendo. Y los síntomas también del paciente, eso se lo va a preguntar la persona que recibe la llamada, ¿cierto? Sí, la sintomatología que presenta el paciente, eso va a desarrollarlo luego de esto el despachador, okay, ya que pues se pudiera entender de que la persona que está llamando no tiene conocimientos médicos y posiblemente pudiera confundir la sintomatología. Oh, eso está bien interesante. Pues amigos, ya tienes un poquito más de idea sobre lo que es el sistema 911 en Puerto Rico y cómo funciona. Mi recomendación para ustedes es que utilicen el 911 solo en caso de emergencias. Así no vamos a carecer de recursos, no van a carecer de ambulancias cuando realmente se necesiten, y así las quejas serán menos y el tratamiento será más y más efectivo. Gracias, Alexis, por sacar de tu tiempo. Gracias, entiendo que estás trabajando mucho y educándote también para ayudarnos a nosotros. Hay mucha comunicación entre el paramédico y el médico, valga la redundancia, por eso se llaman paramédicos, porque debemos actuar de la mano. Ahora pasamos unos breves comerciales, pero regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. Puerto Rico Media Design ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual, postproducción en video, desarrollo de páginas web, diseño gráfico, publicidad impresa, campañas publicitarias. Visítanos www.prmediadesign.com. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/tusaludinforma. ¿Sabía usted que en Estados Unidos y Puerto Rico cada 9 minutos se diagnostica un paciente con HIV? Ahora pasamos con el doctor Julio Jiménez y los temas de salud mental. Adelante, doctor Jiménez. Muy buenas noches para todos. Un saludo especial, como siempre, para la doctora Echeverría en los estudios. Les habla Julio Jiménez. Aproximadamente unas 420 millones de personas en este momento tienen un diagnóstico de salud mental en el mundo. Estas son unas cifras importantes, significativas. Pero quizás mucho más significado tiene, mucha mayor importancia tiene el impacto que una condición de salud mental puede tener a nivel individual. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en las familias? Cosa que tal vez no siempre consideramos. Pero ¿qué pasa cuando un diagnóstico de salud mental irrumpe en la vida de una familia? En ocasiones esto puede tener un efecto negativo, por no decir devastador en algunos casos. ¿Por qué digo esto? La dinámica dentro de la familia puede cambiar. Algunos miembros de la familia podrían no estar de acuerdo en cómo manejar esta situación dentro de la casa, y esto puede producir choques y conflictos, a veces entre las parejas, a veces entre otros miembros de la familia, que puede conllevar en algunas ocasiones hasta separaciones o rupturas. Por otra parte, tenemos que considerar el efecto de los impacto económico que puede tener en la vida también de la familia. También, en algunas ocasiones, dependiendo de la condición de salud mental de la persona, la familia tiene que hacerse cargo, responsabilizarse prácticamente del manejo general de la persona. Y esto en algunas ocasiones se puede empeorar cuando tenemos condiciones de salud mental, quizás como esquizofrenia, algunos tipos de trastornos bipolares, incluso unas depresiones mayores o trastornos sobre todo de consumo de sustancias como alcohol y drogas, que en ocasiones la persona no es capaz de reconocer que tiene un problema de salud mental. Por tanto, tiene mayor dificultad para aceptar tomar medicamentos y para ir a sus consultas médicas. Esto pone a la familia en una posición de mucho mayor dificultad y mayor compromiso
y responsabilidad en el manejo del paciente. Pero no quisiera olvidar que tenemos que mencionar también el impacto social que esto produce. Para muchas familias se generan sentimientos a veces hasta de culpa o vergüenza por tener un miembro de su grupo con algún trastorno de salud mental, y en ocasiones la propia sociedad lo puede señalar, que es lo que llamamos generalmente estigma o estigma social. Algunas familias responden con aislamiento, separándose y distanciándose a veces de relaciones familiares cercanas e incluso de amigos cercanos. De modo que el panorama se puede presentar bastante difícil en estas situaciones. Pero ¿qué hacer en este momento? Pues yo creo que las recomendaciones, yo diría dos recomendaciones más importantes. En primer lugar, informarse, educarse. Nosotros tenemos ahora alternativas a través de incluso el internet de poder obtener información, conocimiento sobre cuáles son las características, la condición de salud mental de su familiar. ¿Cómo poder ayudarlo mejor? Es muy importante esto para el paciente porque la persona se va a sentir mucho más comprendida y entendida por su familia y por tanto la calidad de vida, la calidad de la vida familiar realmente podría mejorar. Así que busque información, eso siempre va a ayudar. Y por otra parte, también acérquese al proveedor de servicios de salud mental más cercano o el con quien usted haya establecido una relación a través de su familiar que le pueda orientar. Hay estudios que son muy claros actualmente y sostienen que cuando la familia está incorporada al tratamiento psicológico o psiquiátrico de su familiar o del paciente, vamos a tener un mucho mejor pronóstico, vamos a tener un menor número de recaídas. El paciente puede tener la tendencia a tener un ambiente y un clima familiar mucho más adecuado para aceptar que tiene una condición de salud mental e incluso para aceptar la ayuda para la toma del medicamento o el cumplimiento del medicamento. Por tanto, en esta situación, en estos casos, mi recomendación es acérquese, intégrese al tratamiento psicológico psiquiátrico de su familiar y generalmente los resultados van a ser mucho más positivos. Pues esto es todo por esta noche y esperamos tenernos en una próxima oportunidad. Buenas noches para todos. No olvides darle like a nuestra página de facebook.com/tusaludinforma y envíanos tus dudas y preguntas para así, semana tras semana, poder hacer un programa interesante para ti. Ahora pasamos al Hospital Damas en Ponce. Buenas noches, amigos televidentes y doctora Echevarría. Soy el doctor Axel Arroyo, director médico de la División de Gerencia de Recursos Clínicos y Sistemas de Información del Hospital Damas. Tengo mi oficina ubicada en las facilidades del Hospital Damas, área de administración, y esta noche estaremos hablando de un tema de último moda a nivel del servicio de salud, como es el expediente médico electrónico y su impacto en la prestación de servicios médicos. Como habrán oído recientemente en muchas de las publicaciones y áreas de televisión, hemos tenido muchas conversaciones referentes a lo que es el expediente médico electrónico. Esto está impactando prácticamente toda la práctica médica, no solamente a nivel de médicos, sino también de hospitales. Esta iniciativa surge a partir de los años 1998, cuando el Instituto de Medicina de Salud determinó, a base de un reporte, que teníamos que trabajar unos aspectos en la prestación de servicios, ya que habían unos indicios de que en los Estados Unidos, en las áreas de hospitales, prácticamente estaban muriendo cerca de 44 a 98 mil personas anual, simplemente por errores que pudieron haber sido prevenidos. Esta iniciativa o este reporte nos llevó a crear una serie de legislaciones a nivel federal, como es lo que se conoce como el HITECH, o el Health Information Technology for Economic and Clinical Act, lo cual le da la autorización al Departamento de Salud Federal para crear dos divisiones, una división conocida como la Oficina del Coordinador Nacional y la división en el Departamento de Salud referente al Plan Médico Medicare Medicaid, en el cual iba a otorgar incentivos por el uso del expediente médico electrónico. ¿Cómo nos va a impactar esta legislación federal? Sencillamente, es simple. El gobierno federal, específicamente CMS o Medicare Medicaid, han decidido que sus pacientes o sus asegurados deben tener la mejor calidad de servicio de salud médica en todas las facilidades a nivel nacional, incluyendo a Puerto Rico.
Para eso han creado unos parámetros, los cuales tenemos que nosotros como proveedores continuar ofreciendo. Entre ellas, adquirir el expediente médico electrónico. En palabras simples, un expediente médico electrónico lo que va a hacer es automatizar o digitalizar todas las funciones que lleva a cabo actualmente los proveedores de salud, sea en oficinas médicas como en hospitales. Dígase, estaremos sustituyendo todo lo que es el papel en el expediente médico prácticamente por un sistema de captura de datos. Esto tiene unos propósitos bien específicos. Uno, incrementar la calidad del servicio, incrementar la seguridad del servicio que se ofrece, educar al paciente para que participe más de su cuidado médico, incrementar la seguridad de todos los sistemas de información y por último, incrementar la transferencia, coordinación de información médica para que los pacientes pues, estén atendidos adecuadamente. Además de eso, los departamentos de salud a nivel estatal y nacional también van a estar recibiendo dicha información para poder establecer estrategias de salud pública que contemplen no solamente el cuidado agudo, sino también el cuidado preventivo y el cuidado crónico de las distintas condiciones médicas. Así que, ¿qué estamos haciendo en el Hospital Damas para cumplir con todas estas regulaciones? Hemos creado un grupo de trabajo que va a estar coordinando todo un proceso de implementación por los próximos año y medio a 2 años. Este grupo de trabajo, que en la institución lo conocemos como el grupo de informática médica o de equipo multidisciplinario de manejo de información electrónica, ha comenzado sus trabajos y se espera que para enero de este próximo año, 2013, comencemos ya un proceso de contratación de una solución, lo cual nos dará en el hospital todas las herramientas para proveerle a nuestros pacientes un servicio como lo está requiriendo el gobierno federal, de alta calidad, de alta seguridad, sumamente eficiente y totalmente coordinado. Espero que este esfuerzo que estamos haciendo en el Hospital Damas transmita un grado adicional de confianza en esta institución a nivel de nuestra comunidad y nos apoyen en este proceso, que al final de todo, ustedes como pacientes también van a participar del mismo a través de unas iniciativas donde ustedes van a adquirir esta información ya electrónica en su respectiva casa, a través de sus sistemas de información. Esperemos que todo esto dé el fruto que esperamos, y así es que recuerden que en Hospital Damas trabajamos para mantener una alta calidad de servicio con una alta eficiencia. Muchas gracias por la atención, doctora Echevarría. Si desean información adicional sobre el tema que hemos discutido esta noche, se pueden comunicar al 840-8686, extensión 6062. Buenas noches, gracias. Te doy las gracias una vez más por darnos tu apoyo semana tras semana y darnos like en nuestra página de Facebook. Aprovecho la oportunidad para darles gracias también al paramédico Alexis Feliciano por brindarnos de su tiempo y orientarnos acerca del 911. Yo soy tu doctora Ileana Echevarría Martínez, con oficina en la Policlínica del Carmen, calle Muñoz Rivera 208 en Peñuelas. Mi teléfono es 787-836-0419. Me despido, no sin antes agradecer a Carlos Borrero en The Closet Salón por mi arreglo personal. 787-290-9794. Elige estar sano, edúcate, oriéntate. Esto fue Tu Salud Informa.